director, productor de cine, y lo convocamos para hablar de las novedades que hay en relación al Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA. Queremos que nos cuentes, Carlos, en principio, que nos expliques cómo se financia el Instituto. Ahora, últimamente de la mano de denuncias de corrupción en medios televisivos, y hubo una avanzada de parte del Ministerio de Cultura sobre las autoridades del INCA y del ENARC. ¿Esto en qué afecta la producción de cine y de la industria audiovisual, que genera muchísimos empleos? ¿Y a qué responde esta preocupación?
que son los más. Te agradecemos mucho, Carlos, por venir y por la explicación de cómo. Por favor, muchísimas gracias.